bass. How low can you go? El pasado 19 de agosto, el licenciado Ricardo Gallardo Juárez, alcalde capitalino, se hizo presente en la colonia Valle Dorado, específicamente sobre la avenida Estrella, casi esquina con la calle Coral de la capital potosina. Dicho acto fue con motivo de la entrega de mochilas y útiles escolares como parte del programa Regreso a clases 2016. El alcalde fue recibido con gritos de apoyo de las personas presentes. Trae este programa que beneficia a muchos alumnos de nuestro municipio de San Luis Potosí. Y bueno, pues aquí está nuestro presidente municipal regresando aquí con ustedes y trayendo programas sociales como este Regreso a clases. Que se escuche el aplauso para nuestro presidente municipal, el licenciado Ricardo Gallardo Juárez. ¡Fuerte el aplauso! Ya iniciado el evento, pasadas las 11 de la mañana, el alcalde estuvo acompañado por su gabinete, conformado por la señora María del Pilar Cardona Reina, presidenta del Sistema Municipal DIF. Licenciado Marco Antonio Aranda Martínez, secretario general del Honorable Ayuntamiento. Licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz, director de Desarrollo Social Municipal. El profesor Pedro Luis García Gómez, director de Educación Municipal. La niña Maki Núñez Martínez, beneficiaria del programa Regresa a clases. Gracias, mija. Bienvenida. La señora María Teresa Sandoval Mireles, madre de familia y beneficiaria de este programa. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Es así como uno a uno fueron pasando algunos de los alumnos beneficiarios para recibir su mochila en manos de las autoridades municipales. Posteriormente, el licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz, director municipal de Desarrollo Social, dirigió unas palabras a las personas asistentes al evento. Bueno, muy rápido a todos los habitantes de estas colonias, Jardines del Sur, Valle Dorado. Bueno, no quiero decir más, pero se me pasa. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir a recoger su mochila. La verdad estamos agradecidos con ustedes, porque ustedes han permitido que estos programas sociales continúen. Ustedes son la parte fundamental de este gobierno. Hoy es un gobierno, lo platicaba con el secretario general, nadie sale, ningún gobernante una vez que llega a la presidencia, a la gubernatura, nadie más sale a la calle como lo ha hecho hoy en día nuestro presidente, don Ricardo Gallardo Juárez. Y eso debe gracias a ustedes, gracias a la participación de que acuden a recoger sus mochilas. Es un compromiso más de campaña cumplido por el alcalde. En tiempos electorales se lo manifestó. La instalación de programas sociales hoy es una realidad. Son mochilas de primera, son adquiridas mediante un proceso de licitación transparente y claro, donde obviamente gana la mejor opción, gana la que le da el mejor precio al ayuntamiento. Contrario a lo que todos piensan, obviamente siempre buscamos, como amas de casa, comprar bueno, bonito y barato, y eso es lo que hace el ayuntamiento para ahorrar y poder multiplicar. Decirles a ustedes, es un recurso 100% del municipio, basado en qué, pues en la recaudación, en los ahorros, lo ha dicho don Ricardo Gallardo, y seguiremos empujando, seguiremos trabajando con el tema social. Nos podemos considerar como un gobierno socialmente responsable, y mientras ustedes sigan pidiendo los programas sociales y mientras el alcalde siga comprometido con ustedes, seguiremos trabajando para beneficio de toda la gente de la capital. Muchas gracias. Por último, decirles, la gente, sus vecinos que ustedes conozcan, que no hayan podido venir el día de hoy por alguna situación, estaremos entregando mañana en Desarrollo Social, Salvador Nueva Martínez, 1580, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y el domingo también estaremos abriendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para que corran la voz con la gente que no pudo venir, ahí los esperamos para que estén preparados para este próximo lunes que se acaban las vacaciones. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen fin de semana. De igual manera, La señora María Teresa Sandoval Mireles, madre de familia y beneficiaria del programa Regreso a Clases, comentó lo siguiente. Muy buenos días tengan a todos ustedes y les damos las gracias a nuestro presidente municipal por tan atinadamente nos otorga los útiles escolares, que más que nada los padres de familia en este tiempo estamos pasando por un momento muy difícil. Esperamos que a todos les sea de gran utilidad y démosles un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal y a su comité que lo acompaña esta mañana aquí en Jardines del Sur. Muchísimas gracias por todo. Dios le bendiga a cada uno de ellos, especialmente a su familia. Más tarde, la alumna Maki Núñez expresó su sentir al recibir su mochila y útiles escolares de parte del Ayuntamiento capitalino. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarnos todas estas mochilas a todos nosotros. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Ya para finalizar el evento, el alcalde Ricardo Gallardo dirigió unas emotivas palabras, recalcando los alcances de los diversos programas sociales que ha iniciado en su gestión y que son de apoyo para la gente. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues qué bueno que traen a los pequeñines. Bueno, primero el saludo con mucho gusto aquí a nuestro honorable presidio. Por favor, siéntense, por favor, y los niños también por un ladito. Bien, pues darle las gracias por traer a los pequeñitos, comentarles. Bueno, pues hemos trabajado mucho por todo este lado, si ustedes lo ven, por ahí tenemos también ya, ¿qué les puedo decir? El arranque de un puente por aquí cerquitas, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos trabajando aquí en Avenida Industrias. Comentarles que por aquí también cercas vamos a estar también el miércoles ciudadano, el miércoles en tu colonia, ayuntamiento en tu colonia, se llama el programa. También para estarlos escuchando, comentarles también que en cada avenida traemos 500 o 600 empleos. Esto, bueno, pues nos apoya mucho en los departamentos de desarrollo económico, que son los que están hablando a las empresas a ver si hay vacantes, para que cuando lleguemos con nuestra gente el miércoles ciudadano, el miércoles en tu colonia, comentarles que traemos ya esa cantidad de empleos para todo aquel que solicite empleos. Y decirles también que ahí voy a estar, desde que llego no me voy a ir hasta que atienda al último de ustedes, para que, bueno, pues escuchar por ahí sus necesidades, sus propuestas, quién tiene problemas en cuanto al agua, quién tiene problemas en cuanto a bacheo, en cuanto a iluminación. Por aquí sé que también hay inseguridad. Bueno, vamos a estar con la policía también, para que ustedes de frente les puedan decir, están haciendo mal su trabajo, pónganse a trabajar, porque por eso les pagamos. Porque quiero comentarles, esto hay que hacerlo de frente. Quiero comentarles que ustedes son los que pagan, ustedes son los patrones, y los policías están, y por ahí me están oyendo con todo respeto, pero ellos están para atenderlos a ustedes, están para salvaguardar su integridad física y económica, que no se brinquen a sus casas a robarlos. Y a eso, para eso llego yo con ese, con esta gente, con todo el ayuntamiento, para estarlos atendiendo, para darle entrada a todas sus peticiones. Hay gente, pues bueno, que muy amablemente dice, Gallardo, estás trabajando muy bien, pero está fallando en eso. Díganmelo, yo para eso estoy. Yo también soy su empleado. Ustedes también me pagan mi salario, ¿sí? Y yo soy para atenderlos. Yo vengo a trabajar independientemente de haber ganado una elección, porque todo el mundo piensa que ganando una elección ya fregaron, man, y se sientan atrás del escritorio y a ver qué hay. No. Somos funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía, que no se nos olvide. Y a eso venimos todos nosotros, todos mis funcionarios y un servidor. De manera que estamos a las órdenes. Sin más, quiero comentarles que vamos a empezar mejor ya, que luego después me aloco, discúlpenme. Vamos a comenzar ya con la entrega de mochilas, porque hay mucha gente que ya se me ha asoleado mucho. Mil disculpas a los que están asoleando. Vamos comenzando. Muchísimas gracias. Gracias por traer a los niños. Y pues decirles que vamos comenzando. Felicidades y Dios me los bendiga. Gracias. Al finalizar sus palabras, se les invitó a las madres de familia a pasar a las carpas, en donde se les hizo entrega de las mochilas para sus hijos. Para Sobre la Hora TV, Néstor Villanueva.